Bueno, por fin es viernes por la tarde. Qué ilusión, aunque hace calor. Bueno, voy a ver si transmito un ratillo otro de los juegos que me pasó Tim Mailer. Precisamente esta vez sin pedirlo. Cosa rara. Concretamente es el Strategic Mind de Pacific, que por lo que he podido probar es básicamente un Panzer Corps. Ya sé. Panzer General. Pero ambientado en el Pacífico, es decir, sobre todo basado en. Pues en acción marítima, ¿no? En buques. O al menos lo puedo haber probado. Aunque supongo. Aunque creo que también hay ciertos elementos de tierra. Pero principalmente enfocado en eso, operaciones navales. Portaaviones, acorazados y demás. Y bueno, por lo que he probado, la verdad es que tiene bastante buena pinta. A ver si lo pilla el OBS, que esa es otra, que como siempre nunca lo pruebo. Y hoy, para variar, la tablet está en modo rebelde. A ver si consigo que esto funcione y así al menos puedo ver si el OBS lo está pillando. Parece que sí que lo está pillando. A ver si eso parece. A ver, pues nada. A ver, nuevo juego. Por ahora simplemente está la campaña norteamericana. Supongo yo que acabarán añadiendo la campaña japonesa. Más que nada porque el juego está todavía en acceso anticipado. Está solo en inglés y ruso. No había mirado si estaba en español. Pues bueno, a ver. Campaña norteamericana. Voy a hacer el juego de una forma un poco abrupta. Que bueno, que la típica misión. Un modo tutorial, casi. Pero vamos, supongo yo que acabarán añadiendo un tutorial más propiamente dicho. A ver, del comandante en jefe de la flota de Estados Unidos, el comandante Ernest King, el comandante en jefe de la flota del Pacífico. La estación del Pacífico, en el territorio del Pacífico, se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, 4 meses. Los jugadores han llevado a cabo grandes operaciones y ahora están al punto. Estaríamos en el. Bueno, sí que me había notado la. Ayer cuando lo probé, es que la musiquilla me hace chirr.
Vamos, que me hace ruiditos en el... en los auriculares. Disporrotear, eso. Más allá el término. Al puerto de base Moresby. En Nueva Guinea. Sentir obstáculo en su camino. Perdón, se dio una catástrofe. Vale, inteligencia. Se piensa que un grupo de transporte japonés está siendo escoltado por un portaaviones y que pronto van a poner rumbo a Hornborn, Moresby. Por un desembarco. Tarde, comprobamos que dos portaaviones japoneses habían dejado la base de Rabaul. Asumimos que están camino del Mar del Coral para dar soporte aéreo a la operación de ese barco. Y la aplicación de tablets ha ido cerca. Para conseguirlo. Solo la armada puede parar a los japoneses. Le ordeno mandar una task force, una fuerza de operaciones con un portaaviones al Mar del Coral para detectar y destruir a las fuerzas invasoras japonesas. Sigue sin responder. A ver, un momento, voy a poner mientras tanto el móvil. No sé si se ha parado la transmisión o cómo va. El móvil también va fino ya. Enviado la Fuerza de Operaciones 17, incluyendo el portaaviones Yorktown, para interceptar el ataque japonés. El almirante Fletcher, reportando la Fuerza de Operaciones 17, ha llegado a la locación designada. Paso es unir fuerzas con la Fuerza de Operaciones 11, localizada cerca de la isla de San Cristóbal. Para establecer contacto, el barco debe llegar a la inspección. Supongo que será más o menos en esta zona. Una vez unificada la flota, localiza y elimina a las fuerzas japonesas. De acuerdo con la inteligencia, el enemigo está... se espera un ataque enemigo desde el norte.
es el bombardeo de Pearl Harbor, cada barco, cada gran barco cuenta. Bajo ninguna circunstancia debemos perder el Yorktown. Vale, o sea, yo el Yorktown, joder, mal me... Se me da pronunciar inglés, leche. Yorktown, Yorktown. Sigo oyendo ese chisporroteo en los auriculares. Pensaba que a lo mejor era la música o algo, pero... Bueno, sí, si quita la música del todo, sí. Vale, a ver. Objetivos primarios, unir fuerzas con la Task Force 11. Digo, décima primera. Mantener Port Moresby y el portaaviones Yorktown debe permanecer... Bueno, intacto, ¿no? Vamos, debe de sobrevivir. Vale, que tengo aquí el Yorktown, ¿no? Sí. Esto es un acorazado clase Colorado. Hay unas cuatro marinas. Cuartel general. Vale, tampoco puedo perder el acorazado, por lo que veo. El acorazado puede enviar reconocimiento aéreo. Vamos a verlo. Aquí más o menos qué armas tiene o qué equipos. Cañones de 460 milímetros. 12. Ataque naval 19. Ataque blando 14. Ataque contra objetivos acorazados 10. Cañones de 127. Antiaéreos de 20 milímetros, motores, mantenimiento, al final de tu turno, vale, elimina un orificio de bala, o sea, de bala, entiéndase, barrios de emergencia, 3-3. Nada, detecta unidades enemigas, tanto navales como aéreas, en un radio de 4 hexágonos. Elimina la mitad de las penalizaciones de ataque durante la noche. Está bien. Yorktown también tiene cañones de 127 milímetros, cubierta de vuelo, radios de emergencia. Radar, juego de supresión. Esto de objetivo en movimiento,
Los puntos de movimiento son sumados a todas las defensas si tienen suficiente combustible. O quisiera decir que los puntos de movimiento que no gastes se sumarán a la defensa del portaaviones. Vale, las unidades también pueden subir de nivel, por lo que veo. Indible. Que tengo un destructor clase Clemson. Con supresión, escolta. Ofrece fuego de soporte contra los submarinos. Una vez por turno. Separa si el enemigo es, se detecta el enemigo. Pensa de miedo. Torpedo de 533 milímetros en el cálculo. Genial de 102. Vale, pues lo primero, a ver, está por Moresby. Regular. El uniforme no sé yo si parece muy americano. Vale, artillería de M101. Y antiaéreos. Sí, la verdad es que tampoco hay mucha defensa, creo que veo. Pero bueno, primero vamos a llevar a esta unidad, estas unidades con la fuerza décima primera. Establecido contactos con la fuerza decimoprimera. Genial. Con el mando de todos los buques, Yorktown solo tiene una oportunidad contra los japoneses. Pero una flota unida con dos portaaviones tiene una buena oportunidad para ganar esta batalla. El reconocimiento japonés ha sido avistado cerca de nuestra fuerza. No podemos permitir que escape. No queremos que alerte al alto mando japonés sobre nuestro ataque. Envía cazas para interceptar al avión enemigo. Supongo que si tengo aquí otro portaaviones. Vale, tengo Wildcats, Dauntless, Stentors. Anti-Aircraft. Stoppet. Interceptación. Estos son. Bueno, tiene la posibilidad de utilizarse como bombarderos. Se está armando con torpedos. O sea que no se voy a mandar a los Wildcats.
sobre todo desconocido. Las tresuras tienen unidades core y no core. Núcleo. Unidades que vas a mantener a lo largo de la campaña, si eso es muy de ese tipo de juegos. Tener unidades core que se mantienen a lo largo de la campaña, si sobrevive, o que irán ganando experiencia. Sí, bueno, ya he visto antes que podía subir de nivel, o sea que... Creo que decía que las verdes, sí, las que tienen numeración verde, las voy a mantener, las de amarillo no, voy al revés. Estaría bien decirle, vale, no, es que no tengo ya puntos, vale. Vale, al derribar el avión de reconocimiento he ganado 20 puntos de victoria y 100 de prestigio, es poco donde gastar en algo. Estos de la fuerza de simplemente no puedo moverlas directamente. Supongo que tendré que terminar turno. Vale, el general MacArthur al almirante Nimitz. Mis pilotos han observado un grupo de transporte japonés o buques de guerra camino de la isla de Tulagi. Aparentemente están planeando saltar la isla. Nuestra guarnición no tiene ninguna posibilidad contra el ataque, aunque tu flota es capaz de... Vale, genial. Vamos, supongo que nos estarán pidiendo apoyo. Sí, vamos, que no se fía de MacArthur. La de los hombres de MacArthur y nos está pidiendo que mandemos un avión de reconocimiento al área de Tulagi. Vale. Creo que era el acorazado que podía mandar. Sí, aquí. Otros 20 puntos de victoria y 100 de prestigio. Destruye la fuerza naval de la fuerza de invasión de Tulagi. 0 de 6. Y solamente veo 3. O sea, vale, un transporte vulnerable. Un destructor clase caguero. Faltan... estarán por aquí. Tres buques más. Vale, pues será hora de ir moviendo... A ver, primero...
aterriza en el portaaviones. Marino. Un tiburón, un pedazo de tiburón al lado del submarino. Estar un destructor y un submarino en el mismo hexágono. Parece que sí. Vamos a poner. Mira, debe estar en el mismo hexágono, eso no. Es nuevo. Más sería de unidades de tierra, mar y aire. Vamos a considerar que el submarino como va por en inmersión. Solamente el Yorktown no es unidad core. Voy a lanzar una taquilla con la aviación, a ver. No había unos armados con torpedos. Supongo que los destructores estarán cobertura antiaérea. Pero no son todos los torpedos, creo. Pues sí.
la costa del transporte. Turno aliado. Echa la bandera de Australia. Noche. Claro, están identificados ahora. Ni siquiera veo qué daño le estoy haciendo. Bueno, destruido está. Vale, creo que los tres buques de transporte hundidos. Me he quedado sin esa unidad con torpedos. No sé si luego podré recuperarla de alguna forma. Tengo una unidad aérea armada con, no sé, bombas, combustible, cámaras.
Pobre submarino. De radio entre barcos de una gran flota japonesa al noroeste de la isla Tulagi. Está moviéndose hacia el sur, ya que viene por nosotros. Reparaciones de emergencia. Sigue atacando con bombas. A ver que no haya... Bueno, sí, un torpedo gastado. Thank you.
Está en el noroeste. Aquí. Voy a mandar un inventario de conocimiento, a ver si vea. 2 de 3. Los enemigos están preparándose para lanzar un ataque aéreo contra nuestros barcos. Sí. Ah, vale. Lo han identificado como un portaaviones de un acorazado. Proteger el combo. Visto barcos por aquí. Por cierto, ¿dónde tengo el avión? Ah, vale, el avión de reconocimiento desaparecido. Desaparece con el turno, después del turno. Una sola misión de reconocimiento. Separando los barcos. Tengo 30 puntos de victoria, 150 de prestigio y más 30 de experiencia. ¿Y qué puedo hacer con los puntos de prestigio? Pregunto.
Tactical Style. De prestigio para lo típico, comprar unidades. Ah, mira, puedo comprar, claro, puedo comprar aviones. Tengo aquí un Loudless, un Wildcat. Creo que perdí un Devastador, ¿no? Creo. Uno al revés, los amarillos los cuelgo. Puede ser, que sean los amarillos los core. Y los verdes los no core. Meter a estos cazas un pot de combustible para ver si consiguen llegar e interceptar los que van a atacar a estos buques.
solo al que van a atacar el... a los buques del sur. Si me llegan a atacar a mí... juntarlos a todos, porque el problema es eso, tenían todo muy separado. O sea, tenían la flota muy separada. Y aquí los acorazados, o sea, los destructores tienen que dar cobertura en tierra, si no. Tenía un caza, el tipo de caza que tenía. Que no le afectaba o le afectaba menos la noche, no sé cuál es. Lo llevo al... No. Creo que las verdes son las core. Eso es como transportar al llegar el Wildcat que acabo de comprar.
Bueno. Quería hacer eso. No hay el típico botón para deshacer el movimiento. No, va a ser que no. Mete ahí el buque de transporte frente al caza. Vale, más barco de transporte acercándose a Morgan. Fuerza. Decimos séptima. Buques, no sé, he hecho la fuerza decimoséptima, pero bueno, aquí no veo yo. Son buques de la aliados, pero no puedo manejarlos, ¿no? Trasero. Te he mandado. Thank you.
Estaban aquí los portaaviones hace un momento. Ya les he perdido la pista. Puntos para atacar. Thank you.
mal tiempo. Casi me cuesta verlo hasta a mí. Thank you.
Hola, Nizo. Thank you.
parece que los australianos están. Australianos están atacando el convoy de transportes. Así con un poco de suerte los van hundiendo. Pasa el mal tiempo. No, no hay mal tiempo y es de noche. ¿O sí? Ah, vale, sí, se pasó el mal tiempo. Thank you.
el acorazado en un nivel. Pero tengo ahí todos los buques muy tocados. Esto que es un portaaviones. Pues no, la verdad es que no, no pierdo su familia. Lo que pasa es sus antepasados. No sé si era el Georgetown. No, creo que no.
básicamente. Para ser la primera misión tipo tutorial, se han pasado un poquito para mí. A mi gusto. Vale, estos dos han llegado a puerto. Dispare, me van a hacer más daño ellos que yo, o sea, ellos a mí que yo a ellos. Ya es imposible ganar esto. Esos son los buques de transporte, por lo que veo. Bueno, he hundido uno. Sí, no sé si hay una fuerza de ese barco u otro. Thank you.
Ronda otra. Ya lo hago ya, pero tampoco que creas tú que hacen muchos submarinos. Comprar un acorazado. No, no puedo comprar aviones ahora. Si no tengo ni idea de dónde están las unidades que voy adquiriendo, ¿no? Supone que tengo, he comprado unidades, pero no tengo ni idea de cómo. Ah, vale, aquí, reserva. A ellos no les hago nada, pero ellos a mí me machacan. Thank you.
naves sí que van a atacar por tierra, ya lo veo ya. Hay 5 turnos extra, por lo que veo. Ah, vale, es un crucero pesado. Tierra, pero yo ahí no puedo hacer mucho. Thank you.
Vale, que me tengo que salir de un momento. ¿Qué ha pasado? No sé, lo estaba diciendo MacArthur. Y no me he enterado. Joder, lo debe estar viendo. Lo que este juego tampoco es que sea muy gráficamente. Eduardo de Bes. Nada, gracias por darle ahí a seguir el canal. Vale, pero he pensado hacer puñetas. Pues me quedan 300.000 barcos más. Es que no me queda nada. El acorazado, el brazo colorado, el Yorktown, un crucero, un destructor, pues el Clemson. Estoy, vamos. We'll be right back.
A ver si consigo llevar el acorazado a Port Mosley para prestar apoyo al tío, al menos. Oh, genial, lluvia. Bueno. Vale, creo que han conseguido tomar parte de la ciudad. Thank you.
Nos queda destruir estas... Bueno, aquí dice... Sí, 4 unidades. Me darían... La misión por cumplida. Estas tres. No sé si lo estoy destruyendo o no. Uf, voy a quedar ahí. Como no ataquen, lo destruyan ellos mismos. Sí, ya sé que... Pues
prestigio 3342, puntos de victoria 246. Banquito 2037 por unidades perdidas. Se ha perdido demasiado. Gran Cruz de la Orden de Jorge I. Será para tener misiones, digo yo. Ah, no, aquí, campaña de mapa de campaña. Mapa de campaña. Vale, aquí puedo comprar, supongo. Sí, vale, gano uno de ataque naval, de ataque blando y ataque contra blindados. Y defensa contra unidades de tierra. Y aquí puedo comprar unidades. Listo. Aviones clase Yorktown cuesta 2400, pero un clase Vogue cuesta solo 1100, 1110. Ahora mismo no tengo portaaviones, así que tener un ataque con torpedos. Un bombardeo con torpedos. ¿Qué puedo hacer? Ah, vale, puedo mejorar las skills. Son las que tengo ya. Sí, más reconocimiento de ahí estaría bien. Próxima operación, la batalla de Midway. Pues
con los pocos buques que me quedan, no sé ya si voy a poder hacer algo. Empiezo con mis... con los buques, pocos buques que tengo. El acorazado y el portaaviones clase 9. Unidades las tengo en reserva. Voy a dejar por aquí, voy a dejar que se enfríe un poco el PC porque, madre mía, está que arde. Bueno, pues ahora sí que día, no está mal, ya son las 7 y cuarto. Pronto se ha ido la tarde. Pues nada, gente, si aún queda alguien por ahí por el chat, nos vemos, no sé si a lo mejor más tarde, luego o ya directamente mañana. A ver qué juego, no sé, tengo varias cosas por empezar, o sea, empezadas. Bueno, ya se verá, lo dicho. Nos vemos, venga, hasta luego.